nori, eskarek asko etortzagatik. Gaur ere berriro, akerrekin gaude. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Hoy inauguramos el nuevo curso y tratamos, vamos a tener un tema, como bien sabéis, pues también de interés. Nos gustan los que llamamos temas frontera, pero bueno, esto es un tema de futuro, de presente y también de pasado, ¿verdad? Enfocaremos más a presente y futuro, seguramente. Entonces, bueno, va a ser, como bien sabéis, el tema de Europa, de la Unión Europea. Hemos tenido las elecciones en junio para la legislatura 2024-2029. Este mes hemos tenido también como novedades importantes, aunque hay muchísimos frentes abiertos, pero la presentación del informe de Mario Draghi, hace unos meses fue de Letta. Ha habido también una propuesta de nombramientos para la comisión, deberá seguir sus filtros, y hay muchísimos frentes y temas abiertos. Entonces, pues para este tema, como solemos intentar para todo tipo de asuntos, pues tener a un experto, en este caso una experta, dominadora de la materia. No me voy a alargar demasiado en presentarle, porque tiene una larguísima trayectoria y nos quedamos en conferencia. Y bueno, tenéis además un breve resumen de su enorme currículum en la propia convocatoria. Simplemente decir, bueno, es madrileña, pero con muchas vinculaciones a nuestra tierra. Mi marido. Esas vinculaciones. Exactamente. Y además los de Bilbao no hacen donde quieres, es decir. Y bueno, es licenciada en Geografía e Historia, doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la UPV, pues es miembro de la Comisión de Expertos de la Unión Europea, ponente científica del Parlamento Europeo, miembro también, y en eso compañera nuestra en el Club de Roma, ha escrito varios libros sobre temática europea. En estos momentos te encuentras en una gira promocional del último, de 12 mujeres europeas construyendo Europa. Y bueno, también columnista en medios de comunicación, en el Correo, donde pues acompañamos inquietudes, ¿verdad? Y luego, pues también asesora de empresas, profesora universitaria y una gran deportista, además. Igual me dejo alguna cosita, ¿verdad? Pero bueno, es más o menos un pequeño resumen. Entonces, te agradecemos enormemente en el alma que con esa capacidad y con esa dedicación que estás teniendo en estos tiempos a tus temas profesionales y a la promoción del libro, etcétera, que has tenido un hueco para poder estar con nosotros, que son varias horas, además. Entonces, se te agradece enormemente. Agradezco también a todos los presentes que estén hoy aquí con nosotros en este inicio escolar. Agradezco además en concreto a la europarlamentaria, que tenemos también aquí con nosotros una europarlamentaria, Oihane Agirregoitia, que haya al final podido acceder a esta conferencia. Es que Casco, Oihane. Y bueno, el que no conozca un poco la mecánica, ahora será la conferencia que nos dé Susana. Como máximo es una hora. Ya sé que me ha dicho que pueda estar hablando horas y horas, pero he dicho que queremos mover, pues claro, bueno, claro, dejaremos para luego también, claro, un poco. Que sí, claro que sí. Entonces será un poco más breve que una hora, pues 50 minutos o lo que consideres. Y luego os comentaré qué tenemos prevista en la próxima conferencia del mes que viene. Haremos luego pues comeremos y intercambiaremos opiniones, prepararemos preguntas también seguramente interesantes, y luego tendremos el debate. Entonces, sin más, y agradeciendo a todos vuestra presencia y sobre todo a Susana, pues te cedo la palabra y me ilústranos sobre Europa. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Mikel, al Grupo Vasco del Club de Roma, a la Vizcaína, muchísimas gracias, Miriam. Dar las gracias también a Oihane Agirregoitia, eurodiputada, que sé la agenda tan intensa, porque llevo muchos años, como ha expuesto Mikel, trabajando con el Parlamento Europeo, escribiendo sobre el Parlamento Europeo, también sobre la Comisión Europea. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes, a todos vosotros, por estar hoy aquí. Para mí, siguiendo lo que dice Mikel,
venir aquí. Ayer volví de Bilbao por la noche porque hubo una segunda presentación en Madrid de mi libro 12 mujeres europeas construyendo la Unión Europea. Y bueno, pero yo vengo a casa, ¿no? Igual que en Madrid estoy en mi casa, pero aquí vengo a casa. Llevo casada 28 años, vivimos en Guecho y de hecho mi marido luego cuando pueda se unirá. Bueno, la conferencia la hemos titulado Proyección Estratégica de la Unión Europea en la nueva legislatura 2024-2029. Yo voy a trazar un camino pues, por cómo el proceso de integración europea clave realmente hace que estemos consiguiendo retos que está claro que solos nunca habríamos podido superar. Tenemos un ejemplo al que luego llegaré de cuando llega el COVID-19, cómo la Unión Europea se pone en marcha y cómo aún no teniendo la competencia de sanidad, la competencia de sanidad es de cada uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, la Unión Europea sabe trazar un compromiso, sabe trazar una gestión, sabe trazar una capacidad también de gobernanza multinivel. Eso es la Unión Europea. La Unión Europea es gobernanza multinivel. Es, a ver, la palabra gobernanza está muy, muy de moda, pero en la Unión Europea es una palabra que está dentro, está inmersa en su propio significado, en su propio ser, porque el método de toma de decisión de la Unión Europea está anclado directamente en una gobernanza multinivel. De hecho, nuestros eurodiputados tienen que tener la capacidad de trabajar a varios niveles, pero yo siempre destaco dos. Uno, es el nivel de su partido enclavado o su partido o su grupo parlamentario en diferentes países con esos ejes que cada uno trace en sus programas, y otro es el de cada partido enlazado al partido base, al partido de donde arrancan sus siglas. Eso es gobernanza multinivel. Y a mí me parece muy, muy importante la transversalidad, a mí me parece muy importante la supranacionalidad, que es capaz de otorgar la Unión Europea. Los ciudadanos de la Unión Europea, es muy importante que yo creo que cada vez más vean que la Unión Europea da respuestas útiles. He hablado del COVID-19, de cómo se va a trazar la ruta para los fondos de recuperación europeos Next Generation EU, una deuda conjunta mancomunada europea que por primera vez la tenemos y la vemos a nivel europeo, y ahí vamos a llegar porque es el germen de todo lo que va a venir después. Y de hecho ha nombrado Mikel los dos informes, el informe de Enrico Eleta, Más allá del mercado único europeo, me encanta el más allá, de hecho se lo dije ayer en una conferencia en la que tuve la suerte de compartir mesa con él, y el informe del pasado día 9 de septiembre que ha presentado Mario Draghi insertado en la competitividad. Pero permítame que haga un camino, que haga un trazado de por qué hemos estado aquí, por qué estamos aquí, ¿no? Y hacia dónde vamos. A mí me gusta mucho crear las políticas que crean tendencia. Me gusta mucho determinar e intentar identificar cuáles son las políticas que crean tendencia, porque ahí está realmente también la esencia del proyecto y del proceso de integración europea. Mi tercer libro se titula Europa, proyecto y proceso. Es un libro en inglés que publiqué con la editorial Peter Lange, con la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Juste, y lo que yo permanentemente defiendo, lo que reafirmo permanentemente en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, la AFCO, antes de las elecciones europeas, durante toda la legislatura, es que la Unión Europea es proyecto y proceso. Me preguntan muchísimas veces en entrevistas, Susana, pero entonces el proyecto europeo está inacabado, ¿cuándo va a terminar? Es algo, incluso alguna vez, algún eurodiputado, yo trabajo con eurodiputados de todos los grupos parlamentarios, me dice, Susana, pero es que el proyecto europeo, no. El ser proyecto es lo que nos permite permanentemente hacer
y rehacer. Es lo que permite a la Unión Europea reiniciar y reiniciarse. Es lo que permite a la Unión Europea en un momento dado intentar adaptarse, como en este momento tan, tan crítico y al mismo tiempo tan interesante, tan clave, es lo que permite que la Unión Europea en el marco geopolítico lleve a cabo un despertar geopolítico, que se mire ante el espejo y que diga qué soy, qué puedo hacer, qué debo hacer, o con la guerra en Ucrania, por ejemplo. Entonces, en todo ese proyecto europeo, el ser proyecto, como digo, es la esencia, es una virtud. Permanece junto a los valores de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, vinculada jurídicamente a nuestro tratado en vigor, el Tratado de Lisboa, con sus valores esenciales de dignidad, libertad, igualdad y solidaridad en el marco de la ciudadanía y la justicia. El proyecto de Constitución Europea elaborado por la Segunda Convención Europea, la primera elaboró la Carta de Derechos Fundamentales. El proyecto de Constitución Europea, en su título sexto, Vida Democrática de la Unión, enuncia dos grandes artículos, que son el 46 y el 47, democracia representativa, democracia participativa, y en el párrafo cuarto, lo que es la iniciativa legislativa ciudadana, que es como se llamó en su momento, y ahora en el Tratado de Lisboa es la iniciativa ciudadana europea. ¿Por qué digo esto? Porque aunque el tratado por el que se instituye una constitución para Europa no vio la luz, porque dos Estados miembros de la UE, Francia y Países Bajos, dijeron no en su referéndum, es muy importante ver que el modelo que trazó, el modelo que dibujó, el modelo que trabajaron los miembros de la Segunda Convención Europea está en más del 90% volcado en nuestro Tratado de Lisboa. En todo ese proceso, la sociedad civil y el Club de Roma y el Grupo Vasco del Club de Roma y las empresas y el tejido productivo vasco y todo lo que es el modelo financiero, todo lo que conforma también la banca, ustedes, vosotros sois representantes de diferentes sectores, realmente la sociedad civil, yo siempre digo que tiene que hacer una auditoría, además de participar, a nuestras instituciones y a qué está pasando con algunas políticas. ¿Se están llevando a cabo? ¿No se están llevando a cabo? ¿Lo están haciendo a tiempo? Por ejemplo, los agricultores, sabemos que antes del verano hubo muchas protestas de los agricultores, porque claro, la Unión Europea es una, la principal, la Unión Europea es la principal entidad, el principal modelo regulatorio europeo en el mundo. Esto es muy importante, por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial, en la que, por cierto, la primera ley de inteligencia artificial mundial es de la Unión Europea. Es verdad que hay que compaginar, que hay que sincronizar la ética con los grandes logros para la ciencia, para la cirugía, para cómo se acoplan los datos, pero es verdad que también hay un gran riesgo. Yo tenía muy buena amistad con Josep Borrell y recuerdo un día en el que tuve el honor de compartir una conversación con él en un debate en Deusto Business School, y me acuerdo que hablábamos no de esto, ¿no?, de que suponen un riesgo, pero que frente a China, frente a aquellos modelos que no ofrecen una protección real al ciudadano en relación, por ejemplo, a salvaguardar sus datos, es muy importante que se unan, se sincronice la ética con la capacidad de innovación, la ética con la capacidad de progreso, la digitalización. Y un gran elemento, uno de los grandes retos de la Unión Europea ahora en nuestro tiempo es la transición ecológica, la transición digital. ¿Qué sucede con el Pacto Verde Europeo? ¿Cómo se van a armonizar los datos, los resultados, las realidades y lo que de verdad se puede hacer con la realidad que estamos viviendo, como decía hace un momento, de agricultores que en un momento dado ven que no pueden competir con
otros productos que vienen de otros continentes y que no están amarrados o sujetos a esa regulación. Entonces, uno de los grandes retos de la Unión Europea es que su modelo regulatorio, así lo expone en el informe Mario Draghi, que su modelo regulatorio sea capaz de verdad de adaptarse a los tiempos. La Unión Europea sabe improvisar. Cuando se dice que es lenta, yo creo que ese tópico se ha caído cuando ha habido que crear una vacunación coordinada europea y cuando ha habido que crear y sostener una deuda mancomunada conjunta de los fondos de recuperación europeos Next Generation y de la sostenibilidad. La sostenibilidad que, por cierto, yo siempre digo que el desarrollo sostenible evidentemente viene desde el ámbito medioambiental, pero debe haber sostenibilidad en todo. Debe haber sostenibilidad en el ámbito medioambiental, debe haber sostenibilidad en la empresa, debe haber sostenibilidad en las instituciones, debe haber sostenibilidad en la política, porque para mí la gran política debe de ser un ejemplo de sostenibilidad, de grandes rasgos y de cómo se puede enraizar lo que es la política, las políticas concretas con la gran política. Como decía Robert Schuman, Europa no se hará de repente con un gran salto, se hará a partir de pasos concretos que poco a poco, que paso a paso, puedan ir avanzando, centrándose en políticas concretas, ancladas a una solidaridad de hecho. Ahí tenemos varios de los elementos fundamentales de lo que es la Unión Europea y de lo que somos como ciudadanos europeos. La sociedad civil, mi tesis doctoral fue sobre la participación de la sociedad civil en la Unión Europea desde todos los sectores en relación a políticas concretas, dependiendo del ámbito de cada uno de los sectores, y también en relación a algo que a mí es lo que siempre me ha atraído más, ¿no?, y en lo que me he especializado, que es cómo puede la sociedad civil participar, institucionalizar su participación, llevando más allá de la participación del voto en las elecciones europeas, llevándolo más allá, pero de una manera ordenada. Tenemos varios ejemplos. Tenemos el ejemplo durante después de la CIP 96 y del Tratado de Ámsterdam, tenemos el ejemplo de las dos convenciones europeas que tienen el gran poder de poder llevar a cabo una reforma de los tratados. El modelo de la Convención Europea es un modelo que puede llevar a cabo una reforma de los tratados, lo puede solicitar, lo puede pedir. El modelo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que se ha celebrado hace 2 años, es un modelo que sirve para escuchar a la sociedad civil, pero no es un modelo que realmente pueda elevar como mandato a que se realice una reforma de los tratados. En todo ese trayecto, en todo ese camino de participación de la sociedad civil, es muy importante ver cómo el Parlamento Europeo, también la Comisión, pero más el Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo es nuestro Parlamento Europeo. Oyane es nuestra representante en el Parlamento Europeo. Los eurodiputados españoles en el Parlamento Europeo son nuestros representantes. La democracia representativa, complementada por la participativa, siempre en ese orden. Siempre lo digo cuando me traducen, siempre digo, democracia representativa primero, complementada por la participativa, porque ellos son nuestros representantes. Ellos son los que su trabajo es representarnos, un trabajo que de muchísimo honor, ¿no? Por eso cuando chirrían a veces, por ejemplo, en la política nacional, por ejemplo, cuando presenciamos debates tan destructivos, y lo voy a decir así, en nuestro Congreso de los Diputados, para mí, ellos tienen que mirar al Parlamento Europeo, porque si hay un ejemplo de búsqueda de consenso, y qué importante es la palabra consenso, a través del debate,
es el de la Unión Europea. Por supuesto que en los debates en el Parlamento Europeo hay también esa dialéctica de esgrima, ¿no?, entre eurodiputados de distintos países, entre eurodiputados de grupos parlamentarios de diferentes colores. Pero una cosa es la esgrima, la dialéctica política, y otra cosa es que la política pierda su significado, se vacíe de su significado y no represente de forma, con el gran honor que es representar. A mí me encanta la política y por eso mismo defiendo que no invada el modelo nacional, de política nacional, al modelo europeo, sino que el modelo europeo sea el que siempre enseñe, el que siempre dé una lección a la política nacional y al debate. Como he dicho antes, tenemos en esta legislatura europea 2024-2029, tenemos los grandes retos de la transición ecológica y digital, cómo va a seguir caminando el Pacto Verde Europeo, cómo se van a ir consiguiendo esos objetivos, ¿no?, de esos datos, de esas fechas. Aquí lo que sucede, yo recuerdo cuando la protesta de los agricultores, que Ursula von der Leyen salió rápidamente al estrado y dijo: vamos a flexibilizar la nueva normativa en relación al barbecho. Entonces los agricultores ahí vieron que de una forma muy rápida, muy ágil, se les había escuchado. Entonces, pongo siempre este ejemplo porque yo creo que en el tiempo en que vivimos, con los temas tan claros de transición ecológica y digital, con la invasión de Ucrania por Putin, con los temas enraizados a la defensa y seguridad común europea, con todo lo que tiene que ver con el greenwashing y que el etiquetado de los productos, de realmente esté sujeto, en eso está también la Unión Europea, a unos mecanismos de control para que todo no parezca verde. A lo mejor algo tiene un baño verde, pero a lo mejor ese producto o esa ropa que nos estamos poniendo realmente es engañosa el etiquetado, engañoso el etiquetado, ¿no? Entonces, todos estos temas son muy importantes, pero hay un tema que a mí realmente, enlazado al modelo regulatorio europeo y a que sea capaz de flexibilizar y a que sea capaz de armonizar en los tiempos, porque a lo mejor hay un objetivo muy claro de un porcentaje, ¿no?, en descarbonización, o hay un objetivo muy claro en temas de energía, pero a lo mejor no es realista con lo que se puede conseguir. Entonces, para las empresas también es un coste y es un esfuerzo muy grande, tienen muchos empleados, tienen que a veces reinventar incluso o reestablecer o reestructurar cuáles son sus cánones empresariales, económicos, productivos y también en relación a sus empleados. Bueno, pues el modelo regulatorio europeo que sea capaz de flexibilizar sin perder, vuelvo a repetirlo, un sello de la garantía regulatoria, del sello regulatorio europeo, eso es un gran reto. Y ese gran reto está enlazado, como digo, ensamblado a otro gran reto, que es que en la transición ecológica y la transición digital tienen que unirse. La doble transición ecológica y digital, lo escribo todo el tiempo, porque es que van de la mano. De hecho, hay pocas personas, ahora cada vez más, que saben que lo digital también deja su huella, también deja su huella. Entonces, esto es muy importante. Luego, llega la guerra en Ucrania, ¿no? Y vamos a decir que se zarandea lo que somos como europeos, se zarandea el logro de la paz, se zarandea que alguien invada las fronteras y entre en un territorio y que sufran tantos, por supuesto, civiles. Hay guerras en más sitios, pero la guerra en Ucrania es la guerra que tenemos en nuestra frontera de la Unión. Y aquí, después del COVID-19, parecía, a mí no me gusta hablar de cisnes negros, porque además a mí siempre me gusta comenzar en positivo, terminar en positivo, porque es que creo en ello, ¿no?, con verdadera firmeza, verdadera convicción. Pero es verdad que hubo un momento que digo, pues hombre, esto de los cisnes negros, es que, pues sí, hay que decirlo, porque esos cisnes negros es que eran una sucesión de hechos
muy, que si los vemos, siempre lo digo, en una película americana, decimos, pero si esto no es posible, el COVID-19, todos en nuestras casas, tal. Bueno, pues el COVID-19, el Brexit, que pensábamos, bueno, pero si el Brexit, yo siempre digo, por cierto, que el Brexit, que si los jóvenes británicos hubiesen sabido que iba a salir, irse de la Unión Europea, en vez de ese porcentaje que fueron a votar, habrían ido muchísimos más. Y ese porcentaje tan igualado en el abanico de votos, en el que el 49-51% se inclinó por Brexit, por irse, ese 51% seguramente habría estado en el otro bando, el gran órdago de Cameron, a ver qué pasaba, y bueno, pues salió que se iba. Los jóvenes, la gran mayoría de los británicos, quieren seguir siendo europeos, en el sentido no continental, evidentemente, en el sentido de Unión Europea como modelo político, ¿no? Y las empresas cada vez lo están viendo más, y todo el tejido productivo, comercial, bancario de Reino Unido. Pero bueno, aquí siempre digo, estuve en esa sesión en el Parlamento Europeo en la que todos los eurodiputados se dieron la mano despidiendo a sus colegas británicos. Yo siempre digo que van a volver, no a corto plazo, me lo preguntaban en una entrevista, pero a corto plazo no, ni a corto ni a medio, porque además la Unión Europea iba haciendo sus deberes. Michel Barnier, el encargado de llevar a cabo, ¿no?, por parte de la Unión Europea, todo lo que fueron las negociaciones para el Brexit, hacía los deberes, y el equipo de Theresa May pues llegaba sin hacer los deberes en temas como el de Irlanda, en temas muy importantes. Pero realmente hay un ejemplo también, yo siempre digo, una de las mujeres de mi libro es Margaret Thatcher, porque Margaret Thatcher trazó muchas de las cosas que están pasando, aunque yo estoy segura que ella no habría ido a favor del Brexit. Ella era muy práctica, muy pragmática, pero ella no habría ido a favor del Brexit. De hecho, cuando Delors se negó a ir a Brujas a un discurso que iban a dar conjuntamente él y ella, no le gustó nada que Delors dijo. Debemos tener nuestra Cámara Legislativa, que es el Parlamento Europeo, nuestra Cámara Ejecutiva, que es la Comisión Europea, el Gobierno Europeo, y tenemos que tener nuestro Senado Europeo, que es el Consejo, donde están los representantes de los 27, los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 Estados miembros. Y ahí yo pensaba, realmente en todo lo que tiene que ver con el Brexit, ellos nunca han sido completamente europeos, ni han estado, siempre han estado y tal. Y muy visual me parece que siguen conduciendo por el otro lado, aparte de la moneda, pero ellos siguen teniendo sus grandes rasgos de distinción. Pero bueno, he hablado de doble transición ecológica y digital, he hablado de modelo regulatorio europeo, he hablado algo del Brexit, y en esa secuencia, no voy a repetir otra vez de cisnes negros, sino de obstáculos que superar, y la Unión Europea es una gran hacedora, me gusta la palabra, de conseguir seguir adelante a pesar de los grandes obstáculos. Brexit, COVID-19, y llega la guerra en Ucrania. El despertar geopolítico de la Unión Europea. La Unión Europea se vuelve a poner ante el espejo y dice, pero yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Tal. Entonces aquí, claro, todos los temas, seguridad y defensa común europeo, vuelven, que parecían bastante olvidados, vuelven a estar sobre las mesas de debate, y la Unión Europea tiene que enlazar a esos dos grandes temas de seguridad y defensa y capacidad geoestratégica de la Unión Europea, tiene que empezar a enraizar, como digo, con todo el tema de industria militar europea. No nos gusta, claro que no nos gusta, pero claro, además de ayudar a Ucrania como podamos, siempre en consonancia con el consenso de los otros Estados miembros y sus gobiernos, habrá que decir, pero bueno, a ver, ¿tenemos nuestro propio modelo de seguridad y defensa común europea? Entonces aquí la diplomacia juega un gran
juega un gran papel. Nuestro eurodiputado Nacho Sánchez Amor, eurodiputado socialista, comenzó a trabajar ya hace 3-4 años en un gran proyecto como es dar realmente valor a lo que es una diplomacia común europea, ¿no? Para intentar no llegar, lo cuento eso también, lo digo así porque me ilusiono, ¿no? al contarlo, uno de los capítulos del libro dedicado a Berta von Suttner, a cada mujer la he enlazado con una palabra, a ella con la palabra paz, a Hannah Arendt con la palabra pensamiento, a Angela Merkel con trabajo, a Sofía Corradi con Erasmus y a Isabel de Portugal con la palabra política, porque fue una gran política, y en ese enlazar seguridad-defensa dice la Unión Europea, pero si es que también hemos visto que el gas ruso, que lo comprábamos muy barato, con la guerra en Ucrania y los paquetes de sanciones a Rusia, a Putin, ya no tenemos nuestro modelo energético a salvo, ¿no? Entonces, todo eso, todo ese debate, cuando ustedes lean autonomía estratégica europea, autonomía estratégica abierta, ¿qué es la autonomía estratégica europea? ¿Qué desdobla, qué despliega el concepto en sí mismo? Pues despliega que la Unión Europea sea capaz de no depender en temas como mascarillas de China cuando llegó el COVID, en temas como armas desde Estados Unidos, en temas como energía, y crea el concepto que ya estaba creado, pero ella, la Unión Europea, lo recoge, autonomía estratégica abierta, para que sea uno de los elementos clave para esta nueva legislatura europea que estamos estrenando 2024-2029. En este sentido, es cuando Ursula von der Leyen solicita a Enrico Letta su informe, lo he apuntado antes, más allá de un mercado único europeo, más allá de un mercado. Me gusta muchísimo el título, lo he dicho antes, porque claro, un mercado, estamos viendo que si no se fraguan realmente los componentes, los vectores que puedan aunar lo que es el mercado, lo que es la moneda única europea, lo que es el gran reto, a ver si se consigue, de la unión bancaria, que es difícil, unión fiscal europea, lo que es que en ese mercado común europeo, en ese mercado único europeo, realmente haya una combinación permanente entre la Unión Europea y sus Estados miembros, pero que también cada Estado miembro sea capaz de combinar entre sus distintos sectores estos grandes retos que tenemos delante. Y también ahí Enrico Letta habla de los eurobonos, unos eurobonos verdes, llegan los fondos de recuperación europeos Next Generation EU y la Unión Europea dice, bueno, estos fondos que se están desplegando en cada Estado miembro en los sectores fundamentalmente Pacto Verde Europeo y Digitalización, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Se van a mantener? ¿Este mecanismo se va a mantener? Por cierto, la Unión Europea decide que la recepción de los fondos de recuperación europeos tiene que realizarse sosteniéndose sobre un mecanismo que es el mecanismo de condicionalidad. El mecanismo de condicionalidad por el que si un Estado miembro de la Unión Europea no salvaguarda, no cumple con el Estado de Derecho, ese Estado miembro de la Unión Europea no va a recibir fondos de la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasó en los consejos europeos sucesivos para dar luz verde a los fondos de recuperación? Que Polonia y Hungría, sobre todo en un primer momento Hungría, Orbán, no querían por temas de libertad de prensa, por temas diversos, porque era consciente que no estaba su gobierno cumpliendo con temas esenciales aunados, ensamblados a los valores de la Unión Europea. Pero claro, tanto Hungría como Polonia necesitan los fondos de recuperación europeos. Y después de algunas penalizaciones sucesivas, pues bueno, se votó que sí.
luz verde a los fondos de recuperación europeos. ¿Y qué sucede con ese despertar geopolítico de la UE? Pues que Ursula von der Leyen dice, tengo que encargar los dos informes, Enrico Letta y ahora el de Mario Draghi. Mario Draghi, ¿qué nos dice? Yo no soy economista, pero ¿qué nos dice ensamblado a la política, a la gran política y a la capacidad de la Unión Europea como es proyecto de hacerse y rehacerse una y otra vez y adaptarse a los tiempos y a este tiempo tan, tan interesante, tan crítico pero tan interesante que vivimos? Pues Mario Draghi en su informe sobre competitividad dice anualmente 800.000 millones de euros, un PIB de 2,5 y los eurobonos, que también ha hablado de ellos Enrico Letta. Hay que conseguir que ese mecanismo de unir la política monetaria europea, la política económica europea, la economía europea, la gobernanza económica europea, hay que conseguir que realmente sigan en esa senda. Frente, muchas veces, a las reticencias de los Estados miembros, que los sucesivos consejos europeos, no siempre, pues ellos su soberanía, sus competencias primarias como Estado miembro, pues quieren protegerlas. Pero el COVID ha hecho, y ya lo he dicho varias veces, que se hayan dado cuenta que todos los ciudadanos de la Unión Europea nos hayamos dado cuenta que solos no habríamos salido adelante, que solos no habríamos tenido una campaña de vacunación europea conjunta, que solos no habríamos realmente sido capaces también de despegar los fondos de recuperación. En el informe de Mario Draghi, ahí, en el tema regulatorio, él pone el ejemplo que Estados Unidos crea y lanza 3.000 normas anuales en 2018, y la Unión Europea 13.400. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. La Unión Europea tiene que ser capaz de buscar ese punto intermedio, esa medida intermedia que no ahoga a las empresas, que no las encorsete, pero sin perder nuestro sello regulatorio europeo, porque por eso hemos sido capaces de lanzar la primera ley mundial, que es europea, que es la de inteligencia artificial. Y ahora, y ya voy a ir terminando, hay un tema que no me gusta decir lo dejo para el final, lo he guardado para el final, y hay un tema que es, lo veo muy muy importante, y de hecho a los diputados, a equipos de la Comisión Europea, varias veces en distintos debates, le quiero dar siempre mucha luz. Yo tuve la suerte de estar en el Consejo, en la Cumbre Europea de Granada, en el Consejo Europeo de Granada, bajo presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en octubre de 2023, y di una conferencia allí, me pidieron, y tuve la suerte de poder subir a la Alhambra sola, siempre subo andando, y bueno, de hecho es que ahí nace mi libro 12 mujeres europeas, ahí nace. Luego me fui a Oviedo, donde desembarca Carlos V por primera vez por un temporal, y entonces supe que estaba todo enlazado y que la primera mujer del libro es Isabel de Portugal, enlazada, como he dicho antes, a la palabra política. Y ¿por qué digo todo esto? Porque el año anterior, bajo presidencia checa del Consejo de la Unión Europea, ustedes saben que las presidencias son rotatorias, que se celebran cada 6 meses y que hay tríos de presidencias. Eso se creó después del Tratado de Niza, el Tratado de la Ampliación. ¿Por qué? Pues para dar una cierta continuidad, aunque cada presidencia, ahora estamos bajo presidencia húngara, para que cada presidencia pueda tener su logo, sus ejes, sus prioridades, pero que al mismo tiempo haya cierta continuidad, y así también lo recojan los ciudadanos y los políticos respecto a cada semestre europeo.
Y el año anterior, como digo, bajo presidencia checa del Consejo de la Unión Europea, bueno, pues Macron había hecho la inauguración, la puesta de largo de lo que es la Comunidad Política Europea. Y yo siempre digo, cuando digo Comunidad Política Europea, vamos, lo digo porque se llama así, no nos vayamos atrás. O sea, no estamos yéndonos a la Comunidad Económica Europea, que luego cuando se llena de política y de acción política y de método de toma de decisión europeo político, evidentemente, ya es nuestra Unión Europea, ¿no? El dotar a la Comunidad Económica Europea de ese anclaje tan importante que es la política para llevar a cabo políticas, para legislar y para que sigamos nuestro camino en el proceso de integración europea. Bueno, una cosa es la Comunidad Económica Europea y otra cosa es la Comunidad Política Europea, que es que es ahora, es que es una creación que no hace todavía 2 años. Entonces, ¿en qué consiste la Comunidad Política Europea? La Comunidad Política Europea somos los 27 Estados miembros de la Unión Europea, más 17 países, entre ellos Reino Unido, entre ellos Ucrania, porque Zelensky, todos sabemos, lógicamente, que pedía entrar en la Unión Europea, ahora iré a eso. Y, como digo, 17 países que no son miembros de la Unión Europea, pero que quieren estar bajo el paraguas de la democracia, de los valores, de las garantías constitucionales, de el modelo comercial, de lo que es el modelo europeo. Y entonces, esto es muy importante, y más ahora que estamos hablando de seguridad común, de defensa común, de despliegue y reforzamiento de la política exterior europea, que también está en el informe de Draghi y en el de ETA, todo lo que tiene que ver con industria europea encaminada a lo que es lo militar. Lo que pasa, claro, que no nos gusta, como he dicho antes, hablar de lo militar. Pero el anclaje de todo ello, 27 países más 17, 44 países, son los que dan luz, los que dan visibilidad ante el mundo, ante China, ante Estados Unidos, ante otros modelos emergentes, también en relación a temas como competitividad, como mercado único, como unión financiera, como tejido productivo europeo, como industria real europea, como que la Unión Europea se suba al tren de la cuarta revolución industrial. Entonces, ¿la Comunidad Política Europea qué es? La Comunidad Política Europea es el poder continental de la Unión Europea. Esto lo he escrito el otro día en una entrevista con Xavi Fortes sobre el libro. Decía, Susana, explícalo. Y digo, sí, claro. Es que, sinceramente, lo vi desde el principio y cuando vi la foto de los jefes de Estado y de Gobierno en la Alhambra, frente al Palacio de Carlos V, y luego el Zelensky, los 17, yo dije, claro, es que ahora mismo no puede haber despertar geopolítico si la Unión Europea no tiene un poder continental real, y el poder continental real es la Comunidad Política Europea. Esto lo digo todo el tiempo y yo creo que es muy importante y me gusta decirlo porque yo creo que no se le está dando suficiente relevancia o suficiente visibilidad. Y bueno, como he dicho, ya voy a terminar y podemos seguir luego, como ha dicho Mikel, durante el almuerzo. Y antes de terminar, yo siempre, a mí siempre me gusta, y permítanmelo, que diga cuáles son los ejes, ¿no?, que durante mi intervención me gustaría que quedasen, permítanme que lo diga así, son los ejes de la Unión Europea como proyecto y proceso continuo, relevante, permanente, capaz de hacerse y rehacerse una y otra vez, la gobernanza multinivel europea elevada, sincronizada, sincronizándose, conjugándose permanentemente, los grandes retos de nuestro tiempo, que son la doble transición ecológica y digital, la flexibilización sin perder un sello, un ápice del sello normativo europeo que nos da seguridad, una inteligencia artificial que combine su capacidad de acción, de ayuda,
para la innovación, para la cirugía, para la industria, para la empresa, para la banca, para cada ciudadano, que combine ética con esa funcionalidad y con esa capacidad. La seguridad y defensa europeo, el reverdecer, y lo voy a decir así, de la industria europea, la autonomía estratégica abierta europea que lo enlaza y lo ensambla todo, todo lo que son los valores siempre presentes, libertad, igualdad, dignidad y solidaridad en el marco de la ciudadanía y la justicia, nuestra democracia representativa, nuestro Parlamento supranacional europeo, siempre llevando el timón, como digo, de la democracia participativa, una sociedad participativa participando de una forma, como se dijo en la declaración de Laeken, ¿no? Del 2001, del 13 de diciembre del 2001, abriendo todo lo que iba a ser el gran proyecto de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el proyecto de Constitución Europea para una participación institucionalizada real de la Unión Europea, que la sociedad civil sepa auditar también lo que hace la política y también a veces aterrice algunos de los datos, de los números, porque aquello que comentaba, por ejemplo, que ha sucedido con los agricultores, ¿no? Para que las fechas, la descarbonización, la reindustrialización de la UE, toda la energía, el modelo energético europeo, la productividad, la competitividad, todo realmente esté unido y sean capaces de unirse a las realidades y que el tejido productivo y el empresario pueda decir esto no se va a conseguir en esta fecha, se va a conseguir en esta, pero estamos creando tendencia. Y luego decir que se está hablando mucho de ampliación. A ver, la ampliación es imposible que se lleve a cabo si no se realiza al mismo tiempo una profundización política de la propia UE, un rearmar a la UE, y permítanme que utilice esta palabra, rearmar a la Unión Europea para que en su solidez, en lo que significa en el mundo, sea capaz realmente de llevar a cabo todos estos retos. Sin profundización política no podemos acometer una ampliación de la Unión Europea, tampoco era lo mismo cuando el Tratado de Niza, el Tratado de la Ampliación. Luego, por otro lado, hay también que pensar siempre que cuando hablamos de geopolítica estamos hablando de una política geoestratégica muy fuerte, y la Unión Europea ahí tiene un compromiso de realmente, por ejemplo, de cara a América Latina, de ese puente de hermandad, ese puente de realmente sólido, ¿no? Bueno, pues en Mercosur, todos los tratados comerciales, los tratados bilaterales con México, con Chile, esos tratados están así. Y tenemos un idioma común, que es un gran catalizador, que es el español. Durante la presidencia española del Consejo de la UE, la reunión con los países latinoamericanos no tuvo lugar en una ciudad española que en cada una se realizaba un acto, tuvo lugar en Bruselas. Y a mí me decía la gente, Susana, pero tú fíjate, qué mal, se hace en Bruselas, pero qué poca importancia le han dado. Y yo decía, no, 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 eso es para que los otros miembros de la Unión Europea también vean que hay que establecer esos vínculos y restablecerlos uno y otra vez, comerciales, en temas que también está en el informe de Mario Draghi, como el tema, por ejemplo, de las tierras raras, el tema de la energía, de las materias primas críticas. Y bueno, ahora sí que acabo con una frase que la digo en muchísimos sitios. Es una frase de Susana Tamaro, del libro Donde el corazón te lleve. Ella sabe que en mi tesis doctoral es la frase que incluyo al principio, me gustan mucho las citas, me sé muchísimas de memoria, y es una frase que dice, cada vez estamos en un sitio verde, se lo he dicho a Oriane, se lo he dicho a Miquel, Rudo sabe que mi color preferido es el verde, y bueno, y estamos en un salón verde, entonces a mí me encantan los árboles, y la frase dice, cada vez que te sientas extraviada o confusa, piensa en los árboles, recuerda su manera de crecer. Raíces y copa han de tener la misma medida, has de estar en las cosas y sobre ellas. Solo así, cuando llegue la estación apropiada, podrás llenarte de flores y de frutos. Muchísimas gracias.
abierto muchos frentes, y que los árboles los dejen ver el bosque, también, y que lo veo muy verde. Y el bosque los árboles. Y el bosque los árboles. De eso hablas también en el libro. Sí, de eso hablas. Eso es. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, bueno, antes de que se vaya la gente y empecemos con el tema de la comida, y pues que no, no se pueden quedar, se retiren, anunciaros un poco la próxima charla, que vamos a tener la próxima conferencia. Va a ser el 18 de octubre, el viernes también. Y vamos a tener, vamos a traer a un foro de empresarios, ¿no? Vamos a traer al foro Sedarriak. Los que no conozcan, bueno, el foro Sedarriak es un foro de empresarios muy ilustres de Euskadi, del País Vasco. Hay 14, 15 personas, que son en estos momentos, por lo menos los fundadores eran 8 mujeres y 7 hombres, de mucho nivel, que desde hace un par de años pues crearon un foro de reflexión, de pensamiento, y para meterse con temas y sacar informes sobre la realidad económica, social y política de Euskadi. Cuando empezaron, el primer informe causó mucho ruido, ¿eh?, sobre el diagnóstico económico y social. Luego han sacado otros informes sobre la juventud vasca, sobre la relación entre la universidad, empresa y la formación profesional, sobre las tecnologías, y ayer mismo sacaron el último informe sobre las migraciones. Entonces, bueno, se da bien que en euskera vienen a ser los hitos que se ponen cuando uno camina por el monte, las marcas que hay en la sabría, que las piedras, para que uno no se pierda, en días de niebla y demás, porque no se caiga por un barranco, ¿no? Y viene muy bien, pues para marcar los senderos. Y eso, bueno, también suele venir bien a veces para andar por la vida, tener pues sí, un poco de referencias. Sí, sí. Otra cosa es tomarlas o no, pero bueno, ahí está. Ahí está. Entonces, de ahí viene lo de Sedarriak. Entonces, bueno, lo que queremos es también que nos indiquen, no solo nos hablarán de los informes, sino también un poco su visión, su visión, es decir, cuál es su propósito en el fondo para crear ese foro, y hacen un poco también, un poco, pues como hemos hecho siempre en Cuna Roma, pues sacar informes sobre la realidad y sobre eso reflexionar, ¿no? Y esto pues también lo hacen, ¿no?, sobre una realidad más concreta de aquí, de Euskadi. Y entonces, en ese sentido, vamos a tener a tres ponentes de lujo, a tres primeros espadas que forman parte de Sedarriak. Una va a ser Maite de Aranzábal, que es doctora en medicina, consejera de multitud de empresas, ha sido la vicepresidenta de Save the Children. Otro va a ser Pedro Luis Uriarte, suficientemente conocido por todos nosotros, es además miembro del Club de Roma, fue CEO del Banco Bilbao, Banco Bilbao de Vizcaya, y el consejero de Economía del Gobierno Vasco, cuando el Gobierno de Goicoechea, después de la dictadura, pues reactivó el concierto económico, que del cual ahora hablamos mucho también, por otras razones. Y bueno, es un hombre bastante conocido. Este año he estado aquí en varias charlas nuestras, además, participando en la tertulia. El tercer, digamos, gran espada va a ser Guillermo Donosoro, que es el portavoz oficial de Sedarriak, que es doctor en ingeniería industrial, ha sido el decano de la comercial, de la Business School, ha estado también este año por aquí, en algunas charlas nuestras, y ha sido ponente también en el Club de Roma. Y vamos a tener estos tres primeros espadas, que yo creo que va a ser un tema interesante. Digo también, un poco con lo que antes hablabas también de la sociedad civil, pues ya lo hablabas a nivel europeo, porque nos van a hablar del papel crucial de la sociedad civil en este mundo lleno de incertidumbre, ¿no? Alguien suele decir que la sociedad civil, ¿por qué llamamos sociedad civil? Porque otro sería la sociedad militar, ¿no? Pero bueno, ya nos entendemos todos qué queremos decir por sociedad civil. Bien, entonces, os anuncio eso, que el 18 de octubre pues tenemos una interesante charla y estáis, los que podáis, invitados a asistir. Y por lo demás, pues muchas gracias a todos, a los que se vayan, pues muchas gracias por haber estado. Nuestra querida Eurocruz parlamentaria, que también ha venido en otras ocasiones. Cuando no tratemos Europa, también puede venir, ¿eh? Y los demás también. Venga, es que el casco de la Unión, o Onegin.